Move it up, down, left, right, oh, switch it on like Nintendo. Dice, that's what I guess so. Don't prove I'm right. Ding, 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 ding. And please, 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 don't bring me to tears when I just am my makeup so nice. If you were... Hello. Eso es ella, ¿eh? Hello, people. ¿Cómo le va? Atrás. Hoy estamos con un video aquí. Primero, antes de que me olvide, síganos en Instagram, porque después nos olvidamos de decirlo. Sí, siempre nos dicen, son las anti-influencers. Para las mejores perfofertas y para hablar de todo un poco en la vida. Hay perfumes, hay skincare, hay cosas de la vida. Hay de todo. Yes. Estamos aquí para hacer un tag que me pasó una seguidora, específicamente, que ahora no me acuerdo, pero fue hace, tal vez fue el año pasado. ¿Para de? O 6 meses, por lo menos. Y es el tag de loca por los perfumes. En este caso nos pasó específicamente el de Carla Calvo. Uh-huh. Y la cosa es que tenemos que estar respondiendo unas preguntas. Que yo ya las leí por arriba. Y vos van a ser sorpresa. No, pero no voy a leer. Bueno. Entonces, yo más o menos las leí por arriba. Vico se va a sorprender acá en el momento. Como, pero como siempre, bueno, ¿no? Como en... Tenemos que contestar preguntas. Tal vez agarramos algunas si queremos mostrar. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Qué dice? Pregunta número 1. ¿Cuántos perfumes tienes en tu colección, incluyendo los Body Mist? Uy, no sé. Pará. ¿Puedo contarlos? Y sí. Ah, vos okay. Debes tener 70. Vamos a ver. Yo creo que tengo aproximadamente 70. Pero hay varios perfumes que no... Ya los tengo ahí separados hasta para regalar y qué sé yo. Pero contando entre Body Splash, que tengo un montón yo. Porque tengo como 4 de vainilla solos. Yo voy a ir a contarlos. Sí. Pongo pausa, si no hay, contalos. 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 9, 70, 71. Bueno, 71 incluidos... todo esto, tipo, estamos contando todo porque dice Body Mist o bueno, Body Splash. Y bueno, cuenta todo, perfume, Millanel, todo. Y yo, sí, tenemos alrededor de 70. ¿Cuánto tenés? También, más o menos. Sí, bueno. Porque también tengo mucho Body Splash igual, ¿eh? Sí. Tipo, pero bueno. 2. ¿Cuál es el perfume más caro que tienes? Pasa que casi nada compré ya, o lo compré yo, te regalaron. ¿Qué será el Extract? No, y el Mancera. Ah, verdad, el Mancera. El Mancera. Yo creo que debe ser el Montal... Velvet Vanilla. Velvet Vanilla, ella de Mancera, y yo debe ser el Montal Vanilla Cake, ¿no? Igual hoy en día está carísimo también ponerle el Eilish de Billie Eilish. Sí, se está carísimo. Así que no sé, porque encima no tengo mucha referencia porque vieron que yo solo compro si está en oferta. O sea, todo lo que tengo es porque lo compré en una oferta, no porque sí. Me morí por tenerlo. 3. ¿El perfume más económico que tienes? Debe ser mi Chanel o... Este. Esto es uno de mi Chanel que está acá porque se acuerdan que se le rompió el frasco, no, de la Fénix. Este. Debe ser este. Este es de la marca, es nacional. Es el de la marca Mango Blossom. Está muy bueno. De hecho, me un momento. Este es una... No es copia. Se parece mucho a la de la Parfum. Se parece mucho, sí. Se parece. ¿Y mío? Bastante. Ah. ¿Cuál es el más económico que tengo? Es que yo tengo perfumes que compré a 18.000, aunque no lo estén. Entonces... Puede ser el look de Agatha Ruiz de la Prada. Ah, es verdad. Que en su momento, viste, me salió 8.000. No, menos. Menos de 5.000 pesos. Y hoy están en, no sé, en 13.000. Ay, tiene pelos ahí, que estuvo oliendo. Esos o alguno de Avon también, que en su momento... O el Jelly Bean de Isadora, no sé cuánto está. Ah. Seguimos. 4. Un aroma para primavera-verano. Qué difícil esto de uno solo. Sí, mal. ¿Cuál pones? Un aroma para primavera-verano. Y yo pondría el Marc Jacobs... tanto el Decadence. Bueno, tengo que decir uno. Sí. El otro que me regalaste vos. Oh So Decadent. Oh So Decadent. Y yo creo que diría el Guess rojo mío, de los frutos rojos. Sí. Después,
5. Un aroma para otoño e invierno. Bueno, yo voy a decir L'Extract, la Vie Belle L'Extract. Para otoño e invierno, tirando más a invierno potente, fresco, como hoy, que hoy fue un día bastante fresco, de 8 grados por ahí. Y yo voy a decir Hypnotic Poison de Dior. 6. Un perfume para arrasar. Tengo varios en mente, pero voy a ir por mi querido Versace Crystal Noir. ¿Sí? Más que Standard by Night. Pensé que lo iba a decir, pero dije, bueno, basta, señora, basta. Suelte. Yo voy a decir Olympia Legend. 7. Perfume con la botella más bonita. Bueno, el Carolina Herrera nuevo. El Fantasy. Good Girl Fantasy. Sí. Y yo voy a decir La Belle Le Parfum. Sí. Perfume favorito de todos los tiempos. Bueno, sí, el Standard by Night, por supuesto. Sí. De todos los tiempos, pasa que es difícil. O sea, de todos los tiempos puedes que sea el Olympia, pasa que después medio cambió. O sea, cambió. Dice que se masificó tanto que tal vez no lo elijo tanto. Pero hoy en día voy a decir el Eilish. Claro. 9. Un aroma que te traiga recuerdos de tu niñez. Bueno, yo ya lo dije. Sí. El amor de Paula Kind Danvers. Y yo... Pasa que, ¿sabes qué? Tal vez de mi infancia me recuerdo más aromas o de mamá. ¿Y el Adidas que tenías? Puede ser, pero eso es más adolescencia. El Givenchy. Pero es más adolescencia, el Very Irresistible de Givenchy. Bueno, mujercita, boludo. O coqueterías. Sí, mujercitas más que nada. Bueno. No, eso más de vos. No, pero vos tenías mujercitas. Obvio, pero de más chiquita yo, tipo no acordarme de tu existencia, a veces que coqueterías. Un aroma que te traiga recuerdos de tu adolescencia. Bueno, ahí sí. El Valentina de Valentino, el Very Irresistible de Givenchy y... El de Adidas, el rosa, que no me acuerdo cómo se llamaba, Fruity algo, me parece. Sí, lo habíamos dicho en un video. Sí, lo habíamos encontrado. Yo ahí pongo el Yador, pero el primero... Ah, pero uno solo me dice. Claro, boludo. El Fruity. Sí, el de Adidas. El rosa. De Adidas. Yo voy a poner el Yador, el primero que salió, que fue el que me regaló un chino, un novio chino que tuve. De los perfumes que tienes, el que menos te gusta. El que menos me gusta. Mira, mira. A todos estoy mirando una foto de mi mueble porque, claro, estoy acá. A veces yo tengo que mirar las cosas para acordarme. Yo ya tengo uno. ¿Cuál? La manzana roja de... Ah, de Donna Karan. De Donna Karan. Be Tempted. Eso. Y yo creo que el Orange Woman de... Hugo Boss. Tiene la flor de azar, me mata. O sea, no lo puedo usar... Me pongo a poner muy poquito y medio así porque no es desagradable y a todo el mundo le queda más dulce y rico que a mí. Porque medio me... Entonces no lo uso mucho. Un perfume que no soportás oler en otras personas. Yo sé. Yo sé cuál es. Yo Metallic de Tom Ford. Yo Womanity. 13. Un perfume que usaste tanto que ahora lo odias. No sé si llegar a odiarlo, pero... Claro, yo no llegué a odiar el Olympia. Bueno, el Valentina de Valentino. No. Creo que ni me lo terminé y se lo había regalado a alguien. Ah, ¿sí? Sí, porque era como floral. Yo me digo que no sé por qué me lo compré. De adolescente boluda, la verdad. Porque... No. Es que no tengo uno que odie. Pero uno que ya no tengas y que llegaste a odiar. Que llegué a odiar. ¿Alguno me regalaste, no? No. O que tal vez odiaste por la mala performance, tal vez no por el aroma. Claro, estoy pensando, pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Aquí ya no odia a ninguno. Yo soy más la que le tomo odio a las cosas. Estoy pensando... ¿No te enojó el Golden Secret? Ah, ese lo regalé. No, lo vendimos. Lo vendimos. Pero llegué a odiar la reformulación, que lo hayan reformulado. Porque ese en su momento era mi go-to, era mi perfume que me gustaba mucho usar para salir, para eventos, el Her Secret Golden, ¿no es? Sí, no sé si, no es que llegaste a odiar el Azaro Wanted Girl porque también no te duraba.
¿Te acordás? Ajá. En un momento estabas como enojada. Después sí. Sony te dijo, dale más. Otro que me enojó, igual ya lo saben, es el de Cristina Aguilera de Vainilla también. Pero porque lo, también lo mismo, lo reformularon. Pero bueno, voy a poner el de Antonio Banderas. Yes. Y la última es, menciona tres perfumes de tu lista de deseos. Ah, no tengo wishlist. Pero, sí. Sí, ahora, bueno, verá, ya sabes. Ser, uh-huh. Árabe. De la Tafa. De la Tafa. Bueno, el Camra. Y estoy entre dos. Hay uno que hace bastante que lo quiero también, que es el Kenzo amarillo. El Kenzo World amarillo. World Power. World Power. O, maldita sea. Ah, bueno, y el Mayar, ¿no? Ese que me gusta a mí. Sí. Es otro árabe. Pero bueno, voy a poner el Kenzo porque lo quiero hacer desde antes. Ah. Y yo diría, ahora que lo probé, Eclair. ¡Ah! ¡Sí! Eclair de la Tafa. Sí. Puede ser que el Vanilla Absolute de Montal me gusta mucho también. ¿Qué más? Chocolate es un Eclair, así que. Claro, tal vez si tuviese el Eclair no tendría el Biancolate. Pero. Bueno, sí. Ponele que pones el Biancolate o algo así. Honor and Glory, ¿no te había gustado? No, sí, pero no me mató. Muy. Muy árabe, muy más tu onda es. Claro. Viste, yo como que. Bueno, no sé. Así que, bueno, ahí creo que estamos. Espero que les haya gustado este tag. Están todos invitados a hacerlo si quieren. Obviamente. No sé de dónde salió, si es la original. Nosotros nos estamos basando en este que les nombré, de Carla Calvo. Uh-huh. Pero, bueno, debe haber más en YouTube. Espero que les haya gustado. Síganos en Instagram. Gracias por acompañarnos. Ah, y se viene pronto porque sé que muchas y muchos lo estaban esperando. Es la reseña del Cher. Del Cher 18 Elixir. Lo estaba mirando porque me sale decir Cher Onyx, boludo. 18 Elixir, que ya puedo dar una opinión bastante formada, así que pronto vamos a grabar ese video también para darles nuestra opinión. Dana tendría que usarlo también. Sí. Como para probarlo. Yo ya lo probé varias veces. Y bueno, nada, básicamente eso. Así que estén atentis porque pronto va a estar ese video también. Yes. Así que bueno, muchísimas gracias. Hoy video cortito, tranqui, como para ahí dejar mientras estás haciendo algo, mientras estás tomando algo en este domingo o de fondo, porque hay gente que le gusta poner los videos de fondo también y todo es bienvenido. Gracias, nos vemos la próxima y no se olviden, seamos caraduras. Yes. Yes. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet I can so? So you can sleep, baby, I know that's the me espresso. Isn't that sweet? I guess so. I know I have good judgment. Really, really, really. I'm just kidding. But really. So you can sleep, baby, I know that's the me espresso. Think about me every night, oh, is it sweet? I guess so. See you can sleep, baby, I know. That's the me espresso. Moving it to the left, right, oh, switch it up like Nintendo. And see you can sleep. Tomo aire. No va a hacer nada. You don't embarrass me, motherfucker. I please, please, please. Bueno, basta. Hola, masking baby. Please, please, please. Don't prove I'm right. Bueno, nosotras nos estamos basando. Nosotras. Dios. No puedo decir.